Oi Oi, med på den skotsjakken? Hoy vamos a practicar una introducción a qué es Our Ladies como una organización global y después uh, presentamos qué es Our Ladies México. Uh, vamos a las presentaciones de capítulos específicos, o sea, tenemos Puebla y de Morelia. Ellos no están aquí, pero nos mandó unas informaciones para compartir y hacemos las fortalezas y debilidades de organizar un capítulo de Our Ladies y terminamos con unas conclusiones. Ok, Our Ladies es una organización internacional cuya misión es promover la diversidad del género en la comunidad de R a través de reuniones presenciales, virtuales y mentorías en un espacio amigable. And la misión es aumentar la diversidad de género en la comunidad de R. Tenemos más de 100 integrantes en 233 capítulos en todo el mundo, o sea, más de 63 y estamos creciendo cada año. Aquí mostramos uh, Red de Our Ladies México. Como ustedes pueden ver, está bastante grande. Tenemos por todo el país y seguimos agregando nuevos capítulos cada año. Y tenemos un cada año un evento por todo México donde juntamos todos y hablamos de qué actividades hicimos este año, qué vamos a ir planeando y qué son las metas de este year. <laughs> Y aquí, solo para mostrar un, una timeline cómo está desarrollando Our Ladies, empezaron en 2017 con los de Ciudad de México, después Jalapa, y en el siguiente año era Querétaro, después nosotros aquí en Puebla, y vamos con Monterrey, de Guadalajara, de Colima, or, ¿sí? y en 2022, la última es uh, Our Ladies Morelos. Bueno, eh, yo soy Nike como la marca de tenis, pero no por la marca de tenis. este, Y pues bueno, junto con Avery, bueno, Avery es la fundadora de Puebla y ya luego yo, Moni, en uno de los meetups que organizamos. Este no es nuestro más popular, nuestro más popular eh, meetup de la vida fue uno donde engañamos a las personas y les dijimos que íbamos a organizar, que íbamos a analizar canciones de Taylor Swift. La gente pensó que íbamos a ver como, pues yo qué sé, el los sentimientos y qué significaba cada palabra de las canciones de Taylor Swift y pues bueno, lo sorprendimos diciendo que era en realidad eh, análisis de datos, ¿no? Entonces, es, este, hicimos eh, un análisis de texto y visualización con datos y canciones de Taylor Swift. Nos acompañó una chica de, este, de España, Ariane, y pues bueno, en general fue nuestro meetup más popular y lo, lo que nos lanzó al estrellato. Eh, tuvimos más de 100... En Zoom y 100 visualizaciones y hasta ahorita este, es nuestro video más popular en YouTube. Si lo quieren ver, es muy interesante el taller, más allá de si les gusta o no Taylor Swift, es muy inter interesante el taller. En general hemos hecho 15 meetups y tenemos alrededor de 2.000 integrantes, ¿no? Muchos de esos gracias a Taylor Swift, pero muchos otros por nuestra también disposición de seguir este tratando de eh, impulsar eh, la comunidad de R, aunque sea, en Puebla, este, aunque sea en línea, pero pues también aquí en Puebla, ¿no? Eh, las chicas de Morelia nos mandaron estos datos, originalmente ellas iban a estar aquí, pero por temas de agenda pues no pudieron estar. Eh, ellos, ellas se fundaron en 2022, tienen, han hecho 20 meetups y en total tienen 234 integrantes. Eh, han podido ya realizar un poco más de eventos presenciales porque ellas están ubicadas en la Universidad de Morelia, me parece. Entonces han podido jalar mucho la comunidad universitaria, que eso es muy importante de darle, dice, creo que es un pro de los que vamos a hablar ahorita, que es el tema que tiene una comunidad fuertísima, ¿no? Este, yo como as lady nunca me he sentido como sola, ¿no? En el sentido de que si no sé, si tengo un error o si tengo que hacer algo en R y necesito encontrarlo como, pues he podido ir, este, con alguien y alguien me responde, ¿no? A lo mejor de 20 formas diferentes, pero me responde. Eh, y bueno, ¿cuáles son nuestras fortalezas como comunidad global y luego como comunidad nacional y como comunidad local? buscamos que sean los meetups sean más incluyentes posibles y sobre todo buscamos que sean las mujeres quienes den los talleres no eso es un poco de los desafíos pero ahorita vamos no entonces son y les damos paso a todos incluidos los hombres no pero también este pre pre preferenciamos o damos paso primero a que sean las mujeres quienes estén al frente intentamos que ellas sean las que resuelvan dudas y eso porque no sé si alguna vez han escuchado la historia de Art Ladies pero quien la fundó fue Gabriela de Quiroz quien este ella cuenta que cuando inició en misión Henry, no, en general, este, se sentaba hasta el fondo y en una esquina porque le daba pena hablar con tantos hombres, ¿no? Entonces, poco la idea es generar estos meetups incluyentes donde sean principalmente mujeres y personas de género diversa quienes puedan interactuar. Es código abierto, todo se hace de manera abierta, buscamos que sea un espacio donde no tengan que pagar, donde puedan entrar este, sin ningún problema, donde no haya temas de discriminación, temas de nada de eso, ¿no? Y, pues, que también están talleres en diversos idiomas, de, de, de nuevo, global, y, pues, aquí en México, pues, en español, ¿verdad? Eh, hay mucha comunicación entre los capítulos. De hecho, Iberil creo que puede contar un poquito más de eso, pero eh, hemos logrado tener muchas como talleristas gracias a que hay como esa interacción con diversos capítulos a nivel global, ¿no? Y eso es parte de las fortalezas de esta comunidad enorme. Y pues mi cosa favorita es la democratización del conocimiento y el, cono y el conocimiento colaborativo que permite our ladies, ¿no? Eso es, yo creo, de las cosas más bonitas, no sé si quieres. Pues sí, solo para agregar que yo empecé organizando un capítulo aquí en Puebla cuando estaba aquí en Nigeria. ya me entré como que más en la organización y estoy como metido ya en el equipo global y, y o sea, todos están bien bienvenidas y buscando siempre gente que quiere como nada más estar organizado a nivel de donde vive, pero también en la global, para que tenemos las opiniones y las ideas de todos. Está muy, muy colaborativa y a partir de las conferencias igual siempre tenemos un meetup de todos los, los R ladies y es impresionante. El año pasado fui a la conferencia de POSET en Chicago y ponen como mesas cada cada organización y todos los días our ladies tenía lo más de todos o sea <laughs> como que robamos todos los otros grupos y estamos aquí todos y es una comunidad muy muy especial pues eh, algunos desafíos y esto es creo que lo más nuestro coco de, de todos los días hay un tema de un seguimiento en liderazgo muchas de nosotras empezamos cuando éramos estudiantes y entonces luego el trabajo nos carcome no pues sobre todo cuando en tenemos que hacer como, no nos gusta hacer mucho multitasking. Entonces, ese como liderazgo y buscar como atraer a la gente nos cuesta un poquito. Eh, ponentes para talleres. Como dijimos un poco, la, la idea es que sean las mujeres quienes estén, estén enfrente, ¿no? Entonces, ha costado un poco, sobre todo en persona, encontrar mujeres talleristas o que puedan impartir talleres sobre R, ¿no? Este, eso ha sido también el coco en, en ambos, ¿no? Tanto en línea en persona, pero sobre todo en persona, ¿no? Ahorita, pues hemos estado buscando y hemos estado pensando cómo podemos como sobrellevar esa parte hacer tal vez híbridos, ¿no? Para que haya más mujeres talleristas eh, en nuestros talleres. Eh, también personas diversas en los talleres, sobre todo en persona, nos hemos topado con que luego los que más vienen son hombres, ¿no? Entonces, este entonces como son hombres, digo, de nuevo, mucho respeto a nuestros compañeros, ¿verdad? Pero pues buscamos que sean las mujeres quienes sean quienes se involucren a, en esta comunidad. Entonces, eh, nos ha costado un poquito también invitar a más mujeres. Eh, pero, pues, ahí vamos. ¿no? Los espacios para, hacer, para eventos en persona es un poco complicado. Porque, como hablamos un poco antes, ¿no? es Tienen que haber varios requisitos. Eh, no sé si requisitos para que sea un evento de Art Ladies, ¿no? Por ejemplo, que no te cobren alentar. Que tengas conexión a la computadora. Que tengas internet. Que tengas tal. Entonces... A veces, ¿no? O tienen un costo bastante elevado o a veces pues hay ciertas como barreritas burocráticas que no nos permiten hacer los eventos en ciertos lugares. La participación en persona. Eh, cuando hay de, cuando es semestre escolar, muy bien, ¿no? Este, como es una puebla, es un estado muy universitario, pues logramos jalar muchos de los estudiantes y las estudiantes están interesados en ERGE. Pero cuando lo hacemos en verano, cuando hay exámenes o cuando es eso, entonces baja mucho nuestra participación en persona, ¿no? En línea, ningún problema, gracias a Taylor Swift de nuevo. Pero en persona nos ha costado muchísimo poder este, jalar a las personas a involucrarse dentro de la comunidad. Yo creo que, o sea, todos los. Pero O sí, sí hay la idea que, que están solos cuando tiene que dar como un workshop. Y. Yo creo que sí es importante mencionar que como organizadores intentamos a tratar de apoyar a esa persona a sentir lo más cómodo que pueda para que se siente en confianza de que nosotros podemos apoyar, a contestar preguntas de la otra gente, todo pues. Y bueno, pues cómo ha podido Our Ladies enfrentar esos retos para crear una red global incluyente, yo creo que o sea, a partir de la pandemia esto ayudó mucho a aumentar la accesibilidad a todos que se pueden participar e incluso se pueden como que saltar a diferentes capítulos de no solo donde viven, pero en otros países que tienen workshops que, que pertenecen y le interesa a la gente. Y yo creo que esto es algo que estamos, o sea, como organización global, intentando a, um, incrementar todavía. Entonces... Estamos justo en esto llevando una discusión comunitaria sobre el posible cambio de nombre y queremos recopilar todo la, la mejor uh, cantidad de opiniones sobre este um, cambio de nombre. Estamos en una discusión en GitHub ahorita. Si ustedes quieren participar, tiene la explicación de, de qué estamos uh, practicando, empezando a hacer. Um, y tenemos, estamos extendiendo por una semana más. Si ustedes quieren meter y, y dar su opinión, seremos súper agradec agradecidos um, por su opinión porque siento que, que hemos metido en la discusión hasta ahorita son mucho de los Estados Unidos o otros países del, um, que tiene pues. Sí, <laughs> y ahorita sí, creemos como que la, la mayor diversidad de, de opiniones en esto, Sí, sientes como Y si no quieres meter su opinión, o sea, con su nombre, había una opción que puedes llenar una fórmula y le ponen anónimo para que toda la comunidad se puede um, ver, pero sin decir quién eres, sino no, es cómodo. Y también si... Sí, Alguno de ustedes, Anima, hoy estamos buscando organizadores. Como dijo Nike, ella ya está trabajando, estoy en mi lado, entonces a veces nos hace un poco pesado. Ya no vivo en Puebla, entonces estoy haciendo de estancia. Y pues siempre es mejor para tener más organizadores. Y um, sí, si estás interesado, aquí es, son nuestros datos de contacto y colaborar. Sí, esto es todo por nuestra parte y sí, si alguien tiene preguntas. Hola, en primer lugar enhorabuena. Sé que sé lo difícil que es mantener un capítulo de Our Ladies Soy culpable de hacer parte de un equipo que en, de que no estoy trabajando por culpa de mi trabajo, maestría y otras cosas, pero quería eh, no una pregunta, pero un comentario que tuvimos una experiencia muy positiva en Sao Paulo, eh, que es cuando posible creamos un espacio para que las madres puedan traer a sus niños, tener una persona allí para que puedan cuidarles, para que ellas puedan eh, acceder, bueno, que, que puedan participar, ¿no? De los talleres y dar conferencias y, y yo creo que es una idea que, bueno, que requiere un poco de trabajo, pero que ha sido muy positivo. Yo tengo dos preguntas. Una es, ¿han pensado en dar un taller de canciones de Ariana Grande o algo así? Yo creo que me meterían. ¿no? <laughs> y la otra es, este acerca de por qué quieren cambiar el nombre. Entonces, no, no lo entendí. Es, yo tampoco lo puedo explicar en español, en español, pero está ahorita como es el nombre de Our Ladies. Hay algunas minoridades de género que no se sienten que es un espacio para ellos, ellas ellos. Y entonces están tratando de poner, o están tratando de ver cómo podemos cambiar el nombre sin cambiar totalmente el brand de Our Ladies. Entonces, para dar esta indicación que sí estamos en un espacio por minoridades de género, um, estamos proponiendo a poner un plus al final del, del Our Ladies. dar un señal chiquito. O Se no va a resolver todos los problemas alrededor de esto, pero tratar de ser un poquito más incluyente que estamos ahorita. Y un poco eh, para agregar lo de Iveri, pues más allá del binario, ¿no? De mujeres y hombres, pues hay muchas la, la discusión es que ladies, pues mujeres, ¿no? Pero al fin de cuentas hay diversidades de género que no necesariamente son mujeres, ¿no? Entonces, dentro de más allá de la categoría del género de, lo binario, entonces esa es la discusión, ¿no? Eso va al centro de la discusión, ¿no? Que eh, qué se puede hacer como para presentar o mostrar que las ladies van más allá como de solo mujeres y también personas de género diverso, ¿no? Este sin necesariamente quitar la identidad de Arlene. Entonces eso es como la discusión que se está llevando a cabo. Y Ariana Grande no soy tan fan de Ariana Grande, ¿no? Pero pues si jala, adelante nomás. Beyonds, por ahí. por ahí. Una vez dijimos Snoop Dogg, ¿no? Para tratar de jalar a todas las personas, ¿no? De todas las edades. Y les o sea, bueno, no sé cómo decirlo. O sea, sí pensaría eso de, del nombre porque justo en algún punto conocí a Red Ladies Morelia y me llegaron a hacer como el comentario de, de pertenecer a Red Lady Morelia, pero ahí justo yo pensaba eso. Y dije, no, es que es un espacio de mujeres y para mujeres. Entonces, como que dije, no, pues prefiero yo no meterme porque es un espacio para, para ustedes, ¿no? Eh, pero ahora que ya lo dicen, este, pues yo no sabía todo eso. Entonces, este, bueno, no sé si ahorita podemos hablar. Me, yo dirijo un capítulo de eh, bioinformática, entonces tal vez podemos colaborar en algo. Gracias. ¿Tu estrategia de colaboración con otras comunidades de mujeres dateras, pero un poco diferentes? Por ejemplo, yo desde la cartografía soy eh, que son mujeres de América y, bueno, también más global, pero la mayoría es de América Latina, de mapeo en Open source. Entonces, eh, no hacemos necesariamente ciencia de datos, pero estamos muy cerca de la ciencia de datos y conocemos muy bien de nombre R-Ladies, pero nos faltan esos skills, ¿no? Y bueno, R yo creo que fascina a todo mundo, pero cuando no somos técnicos, nos es muy difícil entrarle a ese mundo y muchas veces soñamos con que R-Ladies en talleres, muy, muy de principiantes, pero ¿cuál es su estrategia al respecto? No creo que hay como que algo muy formal que tenemos como que a nivel global, o sea, hemos hecho yo creo que colaboraciones en varios capítulos con ladies, por ejemplo, donde mezclan los dos, compartan como ideas y qué podemos hacer con Python, GNR, qué se puede hacer, pero yo creo que pues, nos hace falta esta como colaboración con otros grupos afuera y sí, creo creo que Art Ladies México tiene sobre todo eh, una colaboración muy fuerte con la comunidad de bioinformática muchas de las organizadoras de Art Ladies como también son parte de ese como de, del lado de bioinformática han logrado como establecer más ese vínculo creo que no, como dijo Iberi nos falta bueno, aprovechar que tenemos también, por ejemplo, hay una de las organizadoras de Ciudad de México, habla de temas de letras, ¿no? Otra vez temas de elecciones, ¿no? A lo mejor nos falta ampliar esos, esos eh, pues esa red colaborativa, ¿no? Porque sabemos que en México, como tal, las es como bastante unido, a lo mejor nos falta un poco hablar lo otro, ¿no? Pero sí, en, en... se ha hecho principalmente a través de esta estrategia, como no tenemos formalmente, pero sí hay una informal. Que se ha hecho a través de las organizadoras y principalmente con la comunidad bioinformática aquí en México, que también es muy fuerte y son como que utilizan mucho Vaya, utilizan mucho R. ¿no? Yo no sé nada de eso, pero este, luego me conecto a sus meetups y es bastante interesante. ¿No? Para un par de preguntas más. Gracias eh, por la presentación y por mencionar a Tilar. Eh, les quería preguntar si están. O sea, si hacen algún trabajo, por ejemplo, sobre pensar por qué eh, las mujeres no van a los encuentros. O si alguna vez. Más que nada lo pregunto porque yo justo estoy trabajando en un proyecto que es como ver brechas de género en software. Y también pasa eso, como que, o sea, la mayoría de los testimonios son estás, no vas porque te sentís como discriminada y todo, a pesar de que esta organización no, no es así. Pero como que quería saber si ustedes tienen alguna. De hipótesis de por qué, por ejemplo, eh, no van más allá de, bueno, por ejemplo, el tema de cuidados o eso. Gracias. La primera que viene a mente es que, o sea, a lo mejor no sepan qué tan bueno es la comunidad, entonces no quieren meter y ya, o sea, el problema es como que se pasan la puerta y si se entran y después que se entran, pues obviamente cambia mucho, pero no sé tengo buena idea por qué aunque o sea, okay, tenemos al hombre y todo esto que eh, eh, ay, este yo creo que es un tema no sé si decirlo estructural no que va más allá digo el mundo de la tecnología en general ha sido siempre dominado por hombres no entonces creo que ha habido es difícil no dar como ese primer paso en ver a Our ladies y decir, órale, ¿no? Entonces, este, y creo que va mucho que ver con el desconocimiento, como que este tema de una barrera estructural, luego le agregas que no saben qué carambas es a Our ladies como que eso hace que el, las mujeres no se quieran acercar tanto, ¿no? Eh, yo personalmente, yo como me acerqué a R-Ladies fue que otra amiga que me enseñó R fue quien me dijo, oye, hay una comunidad de R, ¿no? Entonces, este, me dijo, pues si quieres meterte, ya, fui, encontré y me, así fue, ¿no? más voz a voz o más como este como relacionamiento en persona o con una a una vaya entonces creo que si sí hay un tema de, de barrera estructural digo de nuevo no no es un no es algo que investiguemos que sepamos pero yo yo le voy por ahí no Y tirando a que también eh, de nuevo principalmente aquí en puebla es un tema de comunidad universitaria no como que ha costado un poco ese ese dar a conocer por qué es importante que estén aquí, ¿no? Más allá de lo que sea, más allá de, de este, de si haces, eh, si estudias literatura y quieres ver temas de datos, ¿no? Por ejemplo, ayer una chica en nuestro taller, era una chica de filosofía, ¿no? Y dijo, ay, es que esto es súper importante, ¿no? Me encanta conocer esto, pero pues falta como darlo a conocer más, ¿no? Entonces, creo que son como esos dos que se alimentan y se fortalecen uno al otro. Bueno, un poco el objetivo es romper los dos, pero pues ahí vamos. Se nos acabó el tiempo, pero obviamente pueden eh, acercarse a ellas en cualquier momento a la conferencia. Démosle un fuerte aplauso y agradecimiento por su participación.